Por fin, vídeo de moldes. Lo primero es analizar la figura que vamos a reproducir. Esta en concreto será un molde de dos partes. Así que hacemos una división con rotulador permanente para tener una guía. Luego ponemos la figura en horizontal y la peana tendrá que estar perpendicular a la tabla. Con ayuda de poliestireno extruido, formaremos una especie de cama alrededor de toda la figura, sin sobrepasar la línea que había trazado anteriormente en la figura. Sé que te estás preguntando, ¿por qué le pones el poliestireno? Tranquilo, en unos minutos lo vas a entender todo más claro. Vamos recortando piezas de este material y lo vamos pegando con nuestra amiga la pistola termofusible, o como la conocemos, pistola de silicona. Si quieres ver cómo he modelado esta figura, en la descripción del vídeo te dejo un enlace para que cuando finalice este puedas ir a verlo. Ahora cubro de plastilina toda esa cama llegando al límite de la línea que separa las dos mitades y dejo la superficie completamente lisa. Levantamos un encofrado o muros para que el material que vertamos quede atrapado y no se salga. Sellamos todas las ranuras con cordones de plastilina. Amasamos y cortamos tira de plastilina para cubrir la figura. Si te gusta el contenido del vídeo, no te olvides suscribirte y compartirlo con alguien que también le pueda interesar. Ya hemos creado los bordes y ahora toca cubrirla por completo. Lo que estoy realizando es muy simple, es crear una madre forma con un material rígido como es la escayola. Esta madre forma es la que se encarga de mantener en un futuro la forma de la silicona. Con ello se evita que la silicona se pueda deformar en un futuro, tanto si realiza reproducciones como si no las realizas. Seguro que si ya has trabajado con silicona te estarás preguntando, Álvaro, qué complicado eres, si eso se hace con una caja y se vierte la silicona. Vale, es cierto que puedes hacerlo de esa forma, porque es más fácil e inviertes muy poco tiempo. Pero la desventaja al utilizar ese método es muy costoso y no tendrías madre forma o, si la tienes, es más compleja. Con el proceso que te muestro en este vídeo, te ahorras más del 60% de la silicona y tendrías su madre forma.
vertemos la escayola. Y aquí tenéis la primera mitad de la madre forma. Quito los restos de plastilina de la figura. Sacamos toda la plastilina de la madre forma y esa plastilina luego la pesamos y será la cantidad de silicona que tendremos que usar para esa parte del molde. De esa forma ya estamos ahorrando material y euros. Aplicamos vaselina como desmoldeante tanto en la figura como en la escayola. Y este será el peso de silicona que necesitamos para la primera parte del molde. Existen en el mercado diferentes tipos de silicona. La que uso yo es la más común. Cada empresa suele ponerle su propio nombre de producto, pero al final todas son iguales. Lo único que te tienes que fijar es en su catalizador. ¿Qué es el catalizador? Pues es una sustancia que en una pequeña cantidad incrementa la velocidad de una reacción química y se recupera sin cambios esenciales al final de la reacción. En definitiva, tengo por un lado la silicona líquida y por el otro el catalizador, que es el que nos va a ayudar a que la silicona cambie de estado líquido a estado sólido. Este catalizador en concreto tarda 24 horas en cambiar ese estado. Hay otros que tardan menos, por ejemplo de 6 horas, de 8, etc. Y comenzamos con la colada, que es como se denomina este proceso. Vertemos hasta cubrir todo. Y si te fijas, los otros orificios sirven para la salida de aire y para ver cuándo la figura está completamente cubierta por la silicona. Pasadas 24 horas, retiramos todo el poliestireno y la cama de plastilina. Y como veis, ya tenemos la primera mitad de silicona y la primera mitad de la madre forma. Realizo unos orificios como llaves para que después la otra parte encaje correctamente. A partir de aquí todo es más fácil. Cubrimos la parte posterior de la figura con plastilina y levantamos encofrado para verter la escayola y así obtener la madre forma posterior. Ahora colocamos la madre forma posterior y sellamos todas las juntas para que la silicona no se filtre. Repetimos procesos. Pesamos silicona, removemos y realizamos la colada en el interior del molde para obtener completamente el molde de esta figura. Abrimos el molde y limpiamos restos de silicona, plastilina y escayola. Os citaré una frase de un profesor que tuve en la facultad, que es la siguiente: un molde bonito es un buen molde.
Y por último, para comprobar que el molde se ha realizado correctamente, voy a realizar una reproducción de la figura en escayola. Y voilà, aquí tenéis la reproducción. Si te gusta el contenido del vídeo, no te olvides suscribirte y compartirlo con alguien que también le pueda interesar. Nos vemos en el próximo vídeo.